En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Conscript, un survival horror que tiene muchísimo por ofrecer. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Conscript es un juego de supervivencia y horror en 2D desarrollado por Catchweight Studio y publicado por Team 17. Ambientado en la Primera Guerra Mundial, específicamente durante la Batalla de Verdún en 1916, el juego presenta una perspectiva única y terrorífica de uno de los conflictos más devastadores de la historia. En Conscript, los jugadores toman el papel de André, un soldado francés que busca a su hermano Pierre, desaparecido en acción durante la brutal Batalla de Verdún. El juego se enfoca en la realidad cruda y despiadada de la guerra, presentando una narrativa que mezcla horror histórico con elementos de supervivencia. La historia se despliega a través de interacciones con el entorno y documentos encontrados, ofreciendo una inmersión profunda en las condiciones horribles que enfrentaron los soldados de la época. Conscript presenta un pixel art muy bien ajustado. Todos los entornos que vamos a visitar, que son bastantes, tienen esa tensión y ese desgaste de la propia guerra, y todo eso lo vais a ver en 6 capítulos muy bien ajustados donde se cuenta la historia de André y Pierre. André en todo momento estará en una búsqueda constante de Pierre y mientras esquiva ametralladoras, bombas, tanques y todo lo que se pueda encontrar, tiene que cumplir con sus misiones como soldado raso, pero al mismo tiempo no quiere faltar a su madre, que le prometió que ambos volverían juntos de la guerra. En el juego vais a visitar varias ubicaciones. La primera es la trinchera del fuerte de Verdún, y también el fuerte donde los franceses intentaban protegerse del ataque alemán. Dicho ataque era constante y cada día. Por tanto, veréis en las trincheras muchos soldados muertos y, evidentemente, constantes avistamientos de soldados alemanes, porque, como os digo, es una batalla que se libraba en tiempo real. Una vez descubrimos que Pierre ha desaparecido, el comandante nos pide reunir a todas las tropas disponibles e intentar provocar una ofensiva para intentar ganar esa batalla de Verdún y ganar algo de terreno respecto a los alemanes. Es por eso que el comandante le entrega un mensaje a André para que vaya al sur y reúnan las tropas suficientes para poder tender una emboscada e intentar ganar ese pequeño espacio que era vital y que marcaba quién ganaría la guerra. Como os digo, vais a tener entornos abiertos y cerrados, y ya os digo que vais a tener más cerrados que abiertos. Los entornos abiertos son las trincheras, ciudades, los campos de batalla, evidentemente, pero luego hay una fuerte presencia de entornos oscuros que son las cuevas dentro de las trincheras o incluso los fuertes, que evidentemente, por los golpes duros de la guerra, muchos fuertes se quedaron sin luz y es ahí donde el juego pone de relieve el horror. El horror de verdad, ese horror que tuvimos cuando jugamos al primer Resident Evil. Como os digo, en estas cuevas podremos ir con una linterna que su pila se va agotando. Y te puedo asegurar que si te metes en las cuevas sin linterna, te van a hacer una emboscada, ya sean las tropas alemanas o las propias ratas, y te digo que las vas a pasar canutas. Evidentemente, el segundo punto importante que tiene Conscript es su jugabilidad. El movimiento de André se basa en que podemos caminar y correr, pero cuando corremos durante mucho tiempo, André se cansa y tiene que recuperar el aire. Además, en las trincheras, evidentemente, hay zonas con mucho fango donde André no podrá correr, como os digo, intentando transmitir la crudeza que tiene la guerra. En las trincheras tienes ciertos puntos en los cuales puedes esconderte por si viene alguna tropa alemana muy bien armada y decides no enfrentarte a ella. Porque, como os digo, si jugáis el juego en su máxima dificultad, os puedo asegurar que cada munición la vais a necesitar, cada disparo cuenta, sobre todo para el final, y os recomiendo no malgastar munición en exceso, porque si no, el capítulo 6 de la historia os va a resultar totalmente imposible. Y aprovecho todo eso para repasar las armas que puede utilizar André. André puede coger un garrote, una pala o cualquier objeto que pueda atizar a un enemigo y lo utiliza como arma cuerpo a cuerpo. Esta puede ser cargada y hacer un ataque más fuerte, pero evidentemente si nos enfrentamos a alemanes blindados, las armas cuerpo a cuerpo no van a funcionar. Por tanto, solo podemos aplicar el cuerpo a cuerpo con soldados rasos. Decir que con estas palas o garrotes también podemos romper algunos tablones que impiden el acceso a alguna trinchera o alguna casa que está en ruinas, donde podremos encontrar materiales, pues ya sea para craftear munición o por ejemplo para aumentar el lore del juego, porque te vas a encontrar muchísimo. En cada trinchera o incluso cuando mates a un alemán, te darás cuenta que en el suelo brilla una cosita, y al cogerla a lo mejor es una foto de su madre o una foto de su pareja, y como os digo, vais a tener esa sensación de que vosotros estáis intentando pasaros el juego, pero al mismo tiempo lo que estáis haciendo es tremendamente horrible, porque como os digo, vais a acabar con un montón de padres, hermanos, y eso se nota y se palpa en el juego.
A nivel de armas, es muy parecido a Resident Evil o a Silent Hill. Tienes pistola, escopeta, el rifle, que se encasquilla, y te puedo asegurar que cuando pasa eso sufres bastante, y una magnum que vas a conseguir al final del juego. Todas estas armas se consiguen ya bien explorando bien los escenarios, que te recomiendo que los explores en su totalidad, porque si no, no vas a poder llegar al verdadero true ending. Y como os digo, todas las armas pueden ser mejoradas con un sistema que es tremendamente parecido al de Resident Evil 4. Podemos mejorar la potencia, la cadencia, la recarga o incluso la capacidad de munición. Y por ejemplo, en armas como el rifle, lo vas a necesitar sí o sí. También tienes que tener en cuenta que durante los escenarios te vas a encontrar estimulantes, morfina u otros elementos que aumentan la salud total de André y también la resistencia que tiene. Las hierbas verdes se convierten aquí en trapos que pueden ser combinados para crear vendajes, y si les aplicamos alcohol se convierten en vendajes desinfectantes. Y también hay botiquines de primeros auxilios y muchísimas otras cosas más que puedes utilizar, como os digo, para crear granadas o, por ejemplo, cócteles molotov o cualquier tipo de arma, como por ejemplo simplemente tirar combustible en el suelo, poder prenderle fuego para, por ejemplo, cargarte un grupo de ratas. Como os digo, el juego consta de 6 capítulos. En cada capítulo vais a estar en una zona concreta. Los dos primeros capítulos estás en el frente, el 3 y el 4 estáis recopilando soldados en el sur, y el 5 y el 6 estáis en ciudades alemanas y luego en el fuerte alemán, que este último fuerte recuerda mucho a la última misión que se suele hacer en los laboratorios de Umbrella, pues aquí en este caso es un fuerte. El juego tiene puzzles, pero puzzles muy parecidos a los que ya habían en Resident Evil, el primero evidentemente, o el segundo o el tercero, donde muchas veces habrá una llave con una determinada señal, como la llave del león o la llave de la cruz, también evidentemente otro tipo de herramientas, como por ejemplo un mechero que lo necesitas para quemar unas cuerdas de una puerta, o incluso un mango para poder activar una bomba de agua y poder encontrar más objetos, como las ganzúas y muchísimos objetos más que, como os digo, se entrelazan entre sí. Es muy importante que en Conscript consigáis todos los documentos, porque os vais a encontrar un montón de candados, y son obligatorios para poder llegar al true ending del juego. Os vais a encontrar con documentos, pequeñas zonas donde hay que poner muy bien el ojo para acordarse de las combinaciones, sobre todo en el capítulo 5 y 6, porque los puzzles ahí se complican en exceso, sobre todo en el capítulo 6. Pero el juego, como os digo, va a jugar un poco con vosotros con el hecho de que vais a un sitio, os falta una cosa, eso hace que tengáis que ir a la otra punta del mapa, conseguís otra cosa, podéis avanzar un poco y vais a estar haciendo un poco de backtracking, todo eso teniendo en cuenta que tienes dos opciones de jugar al juego. Puedes ir en plan pacifista y no cargarte a nadie, pero evidentemente siempre irán a por ti en cualquier momento, o puedes cargarte a todos los alemanes que encuentres, pero eso va a tener una contrapartida, y son las ratas. Las ratas aparecen normalmente cuando ya hemos superado un capítulo, y si hemos dejado un soldado alemán ahí tieso, pues las ratas van a aparecer. Y estas son enormes y te drenan la vida a saco, ya que digamos que han ganado afán por comer carne humana. Estas van a ser especialmente molestas en la última parte del juego, por tanto os recomiendo guardar vendajes, alcohol y evidentemente los botiquines de primeros auxilios. Porque yo al final del juego, como os digo, la última parte, la última hora del juego, lo he pasado especialmente mal, porque si no fuera por los recursos que guardé, sería complicado que me hubiera pasado el juego. Luego decir que evidentemente hay un mercader que recuerda mucho al de Resident Evil, con el que podemos interactuar mediante cigarrillos. Teniendo en cuenta que en la guerra no se necesita dinero, el intercambio de materiales se realiza mediante cigarrillos. ¿Qué podéis conseguir con esos cigarrillos? Bastantes cosas. Munición, pólvora, armas, mejoras de salud, la máscara de gas, evidentemente balas de artillería pesada, que os puedo asegurar que las vais a necesitar, porque aquí la artillería tiene un gran peso en el juego, porque al igual que hay llaves simples que abren algunos muebles que están cerrados, que normalmente tienen objetos que André puede utilizar para mejorar sus armas o su condición, en los sitios de artillería tenemos que introducir unas balas gordas que cuestan bastantes cigarrillos y que son tremendamente necesarias para poder explorar el mapa en su totalidad, ya que en ciertas zonas van a haber escombros y la única manera de quitarlos es volver sobre tus pasos hacia las estancias donde está la artillería y cargarte esos escombros de un disparo. Una cosa que tiene Conscript que me ha flipado, primero su lore. Os vais a enfrentar a un juego que fácilmente os va a durar 15 horas en una primera run, porque os vais a perder muchísimo. Porque, como os digo, hay muchos puzzles, sobre todo a partir del capítulo 4, pero los mapas están muy bien interconectados. Me explico. Las trincheras, cuando entramos en ellas, normalmente pues hay trampillas y podemos pasar de un lado al otro del frente de batalla. Muy parecido a, por ejemplo, la mansión de Resident Evil. Sobre todo en especial la última zona, el fuerte Bowser.
Warehouse, donde ahí hay tres plantas que están tremendamente interconectadas. Y es ahí cuando el juego saca su mejor parte. Porque en los documentos, por ejemplo, te dicen: la combinación de una celda es el número de banderas que hay en un sitio, el número de barracas que tiene el fuerte. Y con eso juega constantemente el juego para hacer unos rompecabezas bastante intrincados que cuando os los paséis vais a decir: joder, qué bien desarrollado esto. Pero es que además, como os digo, Conscript tiene varios finales. Hasta donde yo sé, hay cuatro finales. Y para poder llegar al final verdadero, solo hay una manera. Tenéis que llegar al final del juego con munición suficiente para enfrentaros a la última batalla final, porque tenéis que tener en cuenta que no hay jefes, como en el Resident Evil, o animales mutados, pero sí te vas a encontrar, por ejemplo, a alemanes que van con un lanzallamas y que tienen un blindaje especial y que necesitan de más munición. Y como os digo, en ese final, necesitas hacer un puzzle con una paloma a la cual le tienes que mandar un mensaje y recuperar el reloj de tu padre. Esos son los condicionantes que hacen que puedas llegar al final verdadero. Pero ya sea que llegues al final verdadero o no, los otros finales también transmiten la misma idea, que es la crueldad de la guerra y cómo esta fue un auténtico desperdicio, porque en la batalla de Verdún murieron muchísimas personas para que absolutamente dicha guerra no tuviera relevancia en el desarrollo final de la guerra. Por tanto, muchos murieron para nada. Y el juego eso lo presenta bastante bien. Es por eso que yo le doy a Conscript un 9 sobre 10. Es un juego que se ha hecho con un equipo pequeño, pero el nivel de detalle, los easter eggs que tiene referenciados a Resident Evil, evidentemente el componente que tiene de survival horror, evidentemente los gráficos que evocan a esa estética de PlayStation 1, con mucho enfoque en el detalle y la atmósfera general. Como os digo, los entornos están llenos de detalles macabros como cuerpos descompuestos y restos de combate, que refuerzan la sensación de horror y desesperación del juego. El juego viene con textos en español y no hay voces, pero sí que hay ciertos gritos de cuando alguien, por ejemplo, se está desangrando o cuando se va a librar una batalla. Por tanto, vais a estar escuchando tanto gritos alemanes como gritos franceses. Como os digo, Conscript es una experiencia que si has jugado al Resident Evil original, el primero, este videojuego te va a encantar. Pero yo creo que te va a gustar más por el simbolismo y por todo lo que quiere transmitir el juego y la manera como lo hace. Porque el hecho de que tú lo puedas pasar mal porque estás en una cueva y te queda una bala y te están persiguiendo un montón de alemanes, o no te quedan vendajes y te están persiguiendo ratas y hay ratas en todos los lados, y si te ha roto, por ejemplo, la armadura o la porra, y te encuentras que no tienes armas y que la única opción que tienes es como en el Resident Evil original, que te vas corriendo por patas evitando matar al Tyrant, aquí pasa exactamente lo mismo. Yo en la última zona prácticamente me la he pasado corriendo. Porque, como os digo, vais a gastar muchísima munición, sobre todo en esa batalla final, y si abandonáis, seguramente os vais a encontrar con un final algo tenso. En definitiva, Conscript tiene un enfoque único y una fiel representación de la guerra como un escenario de horror. Como os digo, este título es una adición imprescindible para cualquier amante de los juegos de horror y supervivencia, ofreciendo una aventura que es tanto perturbadora como profundamente conmovedora.